McLean, soy Sam Campbell, tu jefe. Ábreme, maldita sea. Oye, McLean, sé razonable. ¡McLean! ¡Ábreme! ¡Que te jodan! ¡A ti y a tu maldita compañía! Pequeño gusano de mierda, te arrepentirás de esto. Oye, ¿quién coño piensas que eres? ¿Yo? Solo soy otro pedazo de carne. Perdido en el mundo. ¡Mierda! No te atrevas a hacer eso. Suéltala. ¡He dicho que la sueltes! ¡Estás despedido! Tjänsten lovar klart väder hela dagen. Jag flyttar hem till Årjäng. Börje, hör du vad jag säger? Jag lämnar dig! Lita på egentligen, vad kan du säga med det? Ja? Vad fan kan man lita på i det här jävla tjuvsamhället?
¿Puedes venir un momento? Sí. Edward, me han pedido... Señor, tengo un tal Milan Milanovic al aparato. ¿Cogerá la llamada, señor? No. Le llamaré yo después. Edward, me han pedido que te pase a otro departamento. Recibirás las instrucciones de este joven... De este joven caballero... Samuel Campbell. Fantástico. Oh, soy Sam Campbell. Bienvenido al equipo. Siéntese. ¿Así que este es el departamento de películas gore? Sí, lo es. Pero prefiero llamarlo departamento de miembros sueltos. Distribuidoras europeas han comprado toda la serie de miembros sueltos. Planeamos presentar la primera parte en toda Europa la próxima primavera. No lo entiendo. Es grande. Es muy grande. Es enorme. Es un trato de 100 millones de dólares. Pero ¿por qué Yo me han... personalmente creo que es triste y un gran error. Pero usted sabrá, naturalmente, que hay leyes en algunos países europeos que nos obligan a suavizar un poco la violencia de estas películas. ¿Usted pretende que yo...? El tiempo se nos ha echado encima. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Quiero que empiece lo antes posible. Digamos que... Está sangrando como un cerdo. ¿Quieres que te corte el otro también? ¿El lunes? ¿Usted cree que estoy realmente cualificado para este trabajo? Usted es justo la persona que necesito. Es perfecto. Tengo una casita en las afueras de la ciudad. Ya que carecemos de espacio aquí, lo he organizado todo para que trabaje allí. Es un poco molesto, pero se las arreglará, ¿verdad? Y recuerde, tal como decimos en este departamento, que sigan rodando cabezas, ¿entendido? Productora European, soy Edward Thor Swenson. Hola, cariño. Hola, Bárbara. ¿Qué tal va el trabajo? No te estaré molestando, ¿verdad? No pasa nada. ¿No me hablas de ese trabajo? ¿Es tan horrible? No. Cuéntame. No, confía en mí. Es mejor que Quiero no lo saberlo. Sepas. Créeme. Ya no soy una niña, así que no me trates como si lo fuera, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta película hay una escena en la que una mujer es violada por un castor y después le vuelan la cabeza con un bazooka. ¡Qué desagradable! Bueno, tú lo querías. No puedo creer que me estés contando esto. Cariño. Pero si es horrible. Un castor es pervertido. Cariño, lo hago por una buena causa. Ya lo sé. Por favor. Y por eso te quiero. Claro que te quiero de todas formas. Yo también te quiero. No te olvides que el cumpleaños de Emmy es el próximo domingo. No me olvidaré. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Estás seguro? Allí estaré. ¿Podremos empezar a las 5? Sí, a las 5 en punto. No llegues tarde. En punto. Cuídate. De acuerdo. Y no trabajes demasiado. Te quiero. Yo también te quiero. Hasta luego.
Venga, nena. Enséñame lo que tienes. ¿Te gusta lo que ves, cariño? Pues sí. ¿Te gusta mi cuerpo, pequeño? Sí, yo quiero tu cuerpo. Ven, pequeñín. Es todo tuyo. No lo quiero todo. Me conformaré con un brazo. ¿Un brazo? ¿Te gusta lo que ves, cariño? Pues sí. No siento nada. ¿Ya me ha quitado la uña, doctor Grunch? Pronto, querida, pronto. ¡Eso! ¡Guay! Oh, ¡mi pie! Bueno, no me des las gracias a mí. ¡Dáselas a la ciencia! Hola, Mel. Hola. Hola, cariño. Hola, nena, ¿qué pasa? Nada especial. ¿Qué estáis viendo? Miembros sueltos 5. Sí. La verdad, Nick, ¿puedo preguntarte algo? ¿Siempre tienes que ver este tipo de películas? Sí. Pero no estoy tan enfermo. Aún. Para, Nick. Nick, para. Nick, para. ¿Quién crees que eres, Aníbal el caníbal? Gracias. No hay nada. Oye, Nick. ¿Dónde estás? Aquí, señor Campbell. He contratado a un nuevo montador para la serie. Tiene bastante trabajo por el momento. Pero quiero que tú, sí, tú, te encargues de llevarle nuevas películas cuando las necesite. Claro que sí, señor Campbell. Oye, Nick. Sí, señor Campbell. No lo jodas todo. No, señor Campbell. ¡Oh! ¡Oh! Sierra mecánica.
Hola, nena. Hola, cariño. ¿Qué tal te va? Bien. Me alegro, te he echado de menos. Yo también. Hoy ha sido un día con tanto trabajo. ¿Qué hace miembros sueltos 8 en mi oficina cuando debería tenerla, Eddie? ¿El número 8? ¿Será porque me olvidé? Eres un pedazo de mierda. Sí, será mejor que te vayas. Sí, señor. ¿Hay algún mensaje para mí, Melanie? No, lo siento, señor. Hoy no hay mensajes para usted. Dios mío, es tan desagradable. Sí. Me alegra que no sea mi jefe. Pero es el mío. Me machaca sin parar de la mañana a la noche, ¿sabes? Como cada jodido día, ¿no? Sí. No me lo puedo creer. Su manera de caminar cuando entra, cómo me mira, es realmente desagradable. Sí. Ya sabes, huele tan mal y fuma tanto. Y es increíble cómo te trata. Venga, mamón, alégrame el día. Ah, hola, Eddie. Entra, entra. Bien, Eddie. ¿Qué te pasa? No me siento muy bien. No sé lo que me está pasando. Yo no sé muy bien si este trabajo, esa violencia, toda esa sangre. No sé si seré capaz de llevar a cabo mi... Bien, Edward. Yo tampoco lo sé. Así que dímelo tú. Quiero volver a mi antiguo trabajo. Estas películas me ponen enfermo. Señor Campbell, no olvide su cita a las 10. No lo haré, nena. Edward, creo que es importante que tú y yo seamos abiertos y sinceros. Verás, yo no soy ni tu madre ni tu psiquiatra. Soy tu jefe. No necesito saber nada de tu estado emocional. Lo que necesito son resultados, resultados. Y si no me puedes dar esos resultados, me avisas. Porque si no, haré que te despidan. Pero, señor Campbell, no habla en serio. Ha sido un placer hablar contigo. Buenos días. Señor Campbell. Hola, monada. ¡Ha vuelto! ¡Dolor! ¿No te gusta? ¿Te ha dolido? No. ¡Para! ¡Para! ¡Puta! ¡No me mires, para puta!
¿Sí? Hola, Eddie. Sí, soy yo. Soy Sam, de European. ¿Te encuentras bien? Creo que deberían llevarme a un hospital. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Añoras tu casa? No lo sé. No se preocupe, ya... Ya se me pasará. Muy bien. Mira, déjame, ¿quieres? Iré a verte mañana. Ya sabes, quiero controlar la situación. Claro, es su mundo. Yo solo vivo en él. Te veré mañana, Eddie. Dios mío, ¿qué me está pasando? Hola, vengo de European. Soy Nick. ¿Has traído miembros sueltos 7? Sí, exacto. Ay, buena película. ¿Buena película? 90 minutos de sexo y violencia condensada. ¿A eso le llamas una buena película? ¿Tienes la menor idea de lo que es tener unos principios morales y éticos? Oye, tío, relájate. No deberías tomártelo tan en serio. Estoy perfectamente relajado. Ahora dame la película y sal de una puta vez de aquí. No siento nada. Ya me ha quitado la uña, doctor Grange.
Pronto, querida. Pronto. ¡Mi pie! Bueno, no me des las gracias a mí. ¡Dáselas a la ciencia! Miembros sueltos 5. La anatomía del terror. Pronto en sus pantallas. Y ahora todo está oscuro. Aún estoy esperando. No le entiendo. ¿Qué es lo que está esperando? Que tú te pongas a prueba. Tienes tanto potencial que sería una lástima que no lo utilizaras. El mundo entero necesita una corrección. Hay mucho trabajo que hacer. Confío en que serás feliz poniendo algo de tu parte. Intento hacer lo que puedo. Sí, conozco tu trabajo. Y si quieres que sea sincero, no me gusta. Sabes que lo que se muestra en la pantalla es un mero reflejo de la mente enfermiza de alguien. Tienes que eliminar esas mentes, si no, no habremos ganado nada. Pero recuerda, no esperes que nadie te lo agradezca. Mira lo que me hicieron. Y lo único que quería era liberarlos del mal. ¿A quién? Ya sabes, a ellos. Sí, supongo. Acércate. No tengas miedo. Tienes una cara maravillosa, tan noble y tan limpia. Lo sabes, ¿no? Tendrán que adaptarse. Tenemos que corregirlos o morirán.
Soy Sam. Sam Campbell. Hola. ¿Qué haces, Eddie? Siempre es bonito que te reciban cariñosamente. Espero que no sea para mantenerme fuera. Tiene unos vecinos raros. Uno de ellos entró en la casa esta noche. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Luchamos. Le eché de casa. Y ahora está cerrando las puertas para que se quede fuera. Oye, esto me encanta, Edward. Me encanta. Me gustan los hombres que no se cortan en tomar decisiones radicales. Y bien... ¿Qué tal vas con tu trabajo? Bien.
Quiero verlo. Sí, claro. Entre. Eddie. Eddie. ¿Quién es? Escucha. Sam llamando a Edward. ¿Me recibes, Edward? Sácate de la cabeza a los vecinos de mierda. Tenemos que hablar de negocios importantes. Le escucho. Contéstame una simple pregunta. ¿Lo harás por mí? Entonces dime, ¿dónde está mi escena de violación con el castor? Pero... la he cortado, es lógico. ¿Estás loco? Esa escena vale una fortuna. Oh, Dios mío. A este tío le faltan unas cuantas tuercas. No había ninguna imagen de sexo en esa escena. Ni pollas, ni tetas, ni coños, nada de movimientos perversos. ¿Lo entiendes? Mírame los labios, no es X. Pero es una escena desagradable. Toma nota. Esa escena se queda en la película. Me caes bien, Eddie. De verdad que sí. Eres un buen tío. Quieres hacer lo que está bien. Pero lo que está bien es lo equivocado mientras sigas trabajando para mí. ¿Entiendes lo que le digo? Eddie. Eddie. ¿De qué coño tienes miedo? ¡No! Eddie. Maldito maricón acojonado. Te he hecho una carrera al infierno. La maldad se te ha aparecido. Ahora la debes combatir. Olvida tus temores. Yo te guiaré. Yo te mostraré la belleza real del odio. Eddie. Nosotros que moramos en la oscuridad conocemos la tristeza y el horror, ¿verdad? Vivir es doloroso. Así que, amigo, te concedo un favor. Vas a comer coños en el infierno por toda la eternidad. Quiero que estemos realmente juntos. ¡No me mires así, mala puta! Shoulder bone, connected from your backbone, connected from your...
¿Hola? Hola, hola. Hola. ¿Nuevas películas para Edward? Sí. Sí. ¿Son divertidas? No, la verdad es que no. Yo quiero películas divertidas. ¿De veras? ¿Café? Gracias. ¿Tiene un poco de azúcar? Parece que no. Quema. Quisiera darle las gracias por Miembro Suelto 7. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, me gustó. Me encantó. Tanto dolor. Oh, me encanta el concepto del dolor. El dolor hace que la gente se arrepienta. Hace que se me ponga dura. ¿Usted ha cambiado, ¿lo sabía? Tienes razón. Es así. ¡Cállate! Sabes, tu cerebro no rige bien. Pero no te preocupes, yo te ayudaré. ¿Estás preparado? Eso está muy bien, pero en estos momentos estoy un poco ocupado. Tu enfermedad te está confundiendo, amigo. Me necesitas para tomar decisiones sensatas. Sí. Escuche, déjeme salir, jodido maníaco. Te equivocas. Pero te ayudaré. Muchas palomas anidarán en tu maldito corazón. Por favor, déjeme salir. Sí, claro. Claro. Pero primero decidiremos qué haremos contigo. ¿Conmigo?
¡No me mires así, mala puta! ¡Una patata! ¡Dos patatas! ¡Tres patatas! Buenas noches. Te corto, chupapollas de mierda. Toma ya. Pequeño pedazo de mierda. Cabrón. Corto, corto, corto. ¡Sí, eso es! ¡Corto, corto! Estos son por lo menos 5 litros de sangre. Esto y lo otro. ¡Que se joda esto! ¡Que se joda! ¡No le des las gracias a la ciencia! ¡Dame las gracias a mí! Perfecto. Oye, Zip, creo que quizás... Tú no crees nada. Tú haces lo que yo diga. ¿Capich? Cárgala. Guay. ¡El coche, señor! Oh.
vez. Esto hace que me cabré de verdad. No te acerques. ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Oye, estás loco. Nadie quiere morir. Así que, ¿por qué no me dejas salir y nos olvidamos de todo esto? ¡No! ¡Es la hora de morir! Ah, ¿qué quieres que te diga? Es un triste, pero maravilloso mundo. Cabrón, te aplastaré el cráneo y me haré encima de tus restos. Así que te gusta aporrear cabezas, ¿eh? Es para ti. Hola. Hola. Si quiere llamar a alguien, cuelgue y vuelva a marcar el número. ¿Nos lo estamos pasando bien? Vamos a salir a ver a tu padre. Pero, mamá, ¿qué pasa con mi fiesta? Lo siento, Emmy. Ve a buscar tu abrigo. Fib, ¿dónde está?
Espérame aquí. Aquí la operadora del 911. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Es la policía? Sí, señora. Ha pasado algo terrible. Vengan inmediatamente. ¡Emi! Te dije que te quedaras en el coche. Algo va mal. Papá no está aquí. Vámonos. ¡Escóndete! ¡Escóndete, Emi! ¡Yujú! Ahora voy a por ti, Bárbara. Papá te quiere. Papá te va a abrir en canal y a sacar todo lo apestoso que llevas dentro. Papá te va a cortar. Papá te va a cortar. Papá te va a cortar. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Bárbara. Escucha esto. ¡Bárbara! ¿Bárbara? ¿Bárbara? Así, mala puta. Está bien, despejen, despejen. Venga, retírense, váyanse de aquí. Tenemos que trabajar. Este hombre es un salvaje. Sáquenlo de aquí.
Está loco. Ponle 10 centímetros cúbicos. Ahora está bien. Le podéis quitar la camisa. Tanto trabajo por hacer y tan poco tiempo para ello. Lo sabía todo este tiempo. Le dije a la doctora que alguien venía por mí y me dijeron que era un paranoico. ¿Es verdad? Es verdad. Pero solo porque seas paranoico no quiere decir que no haya venido a por ti. ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Alto! ¡Alto! ¡No me oyes! ¿Dónde coño piensas que vas? ¡Quieto ahí!
Hola. Hola. Hola, cariño. No tengo muy buena pinta, ¿verdad? No. Estás hecho una mierda. Cuidado, que duele. ¡Socorro! Me he esforzado tanto para que este chico sea puro de corazón. ¿Cómo crees que me siento al ver cómo destruyes mi obra, inútil y pequeña mala puta? ¡Que venga alguien! ¡Socorro! ¡Nick! ¡Cállate! ¡Ayúdame, Nick! ¡Sacarlo! ¡Nick! ¿Y el problema? Vaya con cuidado, capitán. Es extremadamente peligroso. Afirmativo. Ya le habéis oído. ¿Estáis listos para joder un culo, nenas? Sí, señor. Nos encanta joder culos, señor. Bonita corbata. ¡Libre! Ese tipo ha estado aquí. Bonita cama. Bonita puerta. Recordad, esta es una oportunidad excelente para ahorrarle dinero al contribuyente. ¡Moveos! Thank you.
¡Moveos! Adiós, capullo. ¡Moveos! ¡Alto, alto! Se está montando un cirio de cojones allí arriba. ¡Déjame pasar! No, ¡tengo que subir! ¡Nadie puede subir! ¡Nadie! ¡Déjame pasar de una puta vez! ¡Nadie puede subir, cojones! ¡Nadie, nadie! ¡Mi novia está allá arriba! ¡Nadie! ¡Mierda! Venga, sal de ahí. Sal de ahí, enfermo hijo de la grandísima puta. Sal de una vez. Sal de una vez. Lucha como un hombre.
Tenías buenas facultades, Eduard, pero escogiste el mal camino. Pero hice todo lo que me ordenaste, ¿no es así? Busca. La verdad está en tu interior. Lo intentaste. Pero ahora tienes que pagar por tus errores. ¡Ni te muevas! Descansa en pedazos, hijo de puta. Una sensación de vacío me invadió cuando bajé el rifle. Era extraño. Después de todo, Mel estaba sorprendentemente viva. Aún así, había sido un mal día, violento. Mientras veía a Mel allí estirada, pureza e inocencia personificadas, lo vi todo claro. Algún día el mundo será un lugar más amable para todos, para los niños, para los pequeños cachorros y para todo lo que es suave, agradable y maravilloso. Algún día el amor reinará en el mundo. ¿Será posible? Sí, será posible. Ezekiel, connect them, dry bones, Ezekiel, connect them, dry bones, Ezekiel, connect them, dry bones, now hear the word of the Lord. Well, your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your back bone connected to your shoulder bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord. Watch this. They don't know the ladies are backing down. She used to be slim, but now her belly is round. If you see her running down, you never know when she'll be back in town. Frown. She weighs over 450 pounds. Don't waste your time, you. Just get your money and join in the queue. And then she sings. Donuts, bubble, bubble, donuts, bubble, bubble, donuts. Donuts, donuts, bubble, bubble. You know, say you feel comfortable.